Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Club Santos ya piensa en el amistoso ante Mazatlán. Santos continuó este miércoles con sus labores en el TSM, enfocado en el partido amistoso que sostendrá este viernes ante Mazatlán FC en el Estadio Corona. Para mantener el ritmo en esta fecha FIFA, el técnico Pablo Repetto trata de aprovechar al máximo esta semana que no hay partido oficial para continuar trabajando varios aspectos, sobre todo defensivos, para tratar de equilibrar el funcionamiento del equipo. La pausa viene bien al equipo albiverde, ya que algunos de sus jugadores han comenzado a presentar fatiga muscular y lesiones leves por la intensidad de su juego, como ha sido el caso de Pedro Aquino y Dubán Vergara, quienes presentan una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho, y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Así que esta semana ha sido de disminución de cargas y de recuperación para aquellos que han resultado con problemas. Luego del partido ante Pumas el pasado sábado, los albiverdes se ubican en la séptima posición. Están a solo 2 puntos de los primeros 4 puestos de la tabla, así que de ganar su siguiente compromiso, que es ante el Pachuca, daría un brinco importante. Por otro lado, Carlos Acevedo indicó que ya tuvo acercamientos con el Jimmy Lozano. El portero Carlos Acevedo señaló que ya tuvo contacto con el técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, pese a que no estuvo con él durante la Copa Oro debido a la lesión que sufrió en el hombro izquierdo en junio pasado y de la cual está en proceso de recuperación. Respecto a la permanencia del Jimmy al frente del representativo mexicano, indicó que se habla de que es un gran técnico, un gran líder. Seguro se vivieron cosas complicadas en este cambio. No he jugado ni entrenado con Jaime, pero los hechos están. El equipo encontró una mejor versión. En entrevista para Espacio Deportivo, el guardameta de Santos Laguna aceptó que anhela ser tomado nuevamente para defender los colores del Tri, pero que antes debe de estar al 100% con el conjunto coahuilense. Hay que visualizar las cosas. Será un proceso, primero debo de jugar, regresar con Santos, pelear un lugar, pero siempre es importante verlo así, sin ser egoísta. Voy a trabajar para lograrlo, apuntó. Asimismo, sobre el inminente llamado del colombiano Julián Quiñones, lo cual ha generado comentarios a favor y en contra, indicó que lo conoce desde joven y que sabe lo que ha recibido del país. Desde joven enfrenté a Julián en fuerzas básicas. Él dejó su país en búsqueda de un sueño y está agradecido con México, y que quiere regresar un poco lo que ha vivido en su carrera en México. Es bienvenido, ha vivido la mayor parte de su vida acá. Quiere regresar cosas positivas a México, y cuando se busca un bien colectivo son más que bienvenidos, sentenció. Ya por último, Santos Laguna tiene a 3 jugadores lesionados importantes. El mediocampista Pedro Aquino y el atacante Dubán Vergara terminaron abandonando las canchas por molestias musculares. Al finalizar el partido, el conjunto de la comarca, mediante un comunicado en redes sociales, informó que el contención peruano y el volante colombiano sufrieron una lesión muscular grado 1. Cabe mencionar que Aquino y Vergara llegaron al cuadro de Torreón el verano de este año para reforzar a la escuadra dirigida por Pablo Repetto. Rápidamente se convirtieron en titulares habituales en la formación del entrenador uruguayo. Sin tener conocimiento del tiempo de recuperación, ambos futbolistas se unen a la lista de bajas de la plantilla junto con el portero Carlos Acevedo. Los guerreros tendrán una pausa debido al inicio de la fecha FIFA, en la que esperan ver cómo evoluciona la rehabilitación de sus piezas heridas. Asimismo, el exjugador del América fue desconvocado de la selección peruana en el debut de su país para las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Por su parte, el extremo cafetalero, al no ser convocado por Colombia, se enfocará en descansar y prepararse para acelerar su vuelta al campo de juego. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar allá abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.